Run. En serio, no me pueden hacer una intro para el canal sin que algo la esté cagando. Bueno, ya continuemos. Nos vemos otra vez en el mismo pinche lugarcito ese. Ay, no mamen. El cine abandonado, el multicinemas. Fíjense, una taza. Ay, no mamen, ay, no mamen. Un murciélago casi me mata. Ay, son dos. Hay dos murciélagos aquí en el techo. No, hombre, me muero. Ay, qué tranquilizante es estar acá. Voy a subir por estas pinches escaleras que están todas hechas mierda. No, hombre, no van a soportar mi peso, se van a caer. No. Me estoy subiendo, no mamen. Pero se van a caer porque están todas viejas y... No mamen. ¿Y ahora cómo le hago? Ay, no, esto está temblando, se me va a caer el teléfono. Se me va a caer el teléfono, a ver qué, cómo le hago. Chingada madre. Yo y mis pinches ocurrencias. Ay, lo logré, no mames. Es que miren, ahí ya no hay escalones. Me acuerdo de este lugar. Pinche, ¿se acuerdan de esto? El pasadizo infinito, como así lo escribí. Pasadizo infinito. Ahí voy. La vez que me metí aquí, que empecé a grabar. Bueno, ustedes ya vieron ese video, ¿no? ¡Ay, no mames! Huele a mierda. Me metí, ¿no? Y me recibió este olor a re mierda. Yo dije, no hombre, aquí ya me va a salir un pinche hombre muerto. Por eso no me animé a entrar. Pero... ¡me la pelas, miedo! Este es el fin. Guáchense. Por acá ya, pues ya se acabó el... como quien dice, el multicinema de acá ya. Y esta es... esta era su última sala. No, amén, estoy caminando por el pasadizo infinito. ¿Se acuerdan que les dije que me faltaban 20 kilos de huevos para entrar? Pues ya los obtuve, putos. Espérense, recuerdos, hay que juntarlos del suelo. Miren esto. Una cinta de una película, no mames. Vamos a hacer un desmadre. ¡Se libra cinta! Les dije. Menos mal que no hay nadie aquí. O bueno, eso quiero pensar, que no hay nadie. Fue un gusto haberme metido al pasillo infinito al cual me faltaban 20 kilos de huevos para entrar. Ya los tuve. Las escaleras que iban hacia abajo. Ay, estas madres están colgando del techo. Más madres todavía aquí. Oigan, aquí hay muchas madres. ¡Buenos días! Todo está quemado por culpa del pinche incendio. ¿Hay alguien?
Guáchense. Un asiento, bueno, un pedazo de asiento quemado, todo ahí hecho mierda, carbonizado, muerto, helado, no, caliente porque se quemó. No mames, este hoyo. Hay más chingaderas acá abajo, entonces vamos a verlas. ¿Reconocen esto? Vamos a juntar las suficientes para formar la palabra William. Mira, aquí hay una I. Acá las voy a poner. Esta es una I. Un lado de la W. Dos L's. Aquí hay una, mira. Willy. ¿Dónde está otra L? Chinga tú. Bueno, está la limpia ya. Otra I. Otra I, culos, ¿dónde hay otra I? No mames, no hay más I's. Ah, acá hay otra. Es mal. Willy A. Y la A también me va a hacer falta. No, está como que ya está muy, muy gastado. Vamos a buscar una más nueva. Willy A. Ahora la M. O sea que hay una M, putos. Willy A. Ahora que formamos la palabra Wallace también. No sé. No sé. Hay L's por aquí para la doble L de Wallace. Ahora lo que voy a hacer con estas chingaderas. Ya, mejor no formo la palabra gualas. Es meterlas a mi pinche mochilón y llevarlas a mi casa como recuerdo. Para que vean que... putos del multicinemas. Mamen, pero no me van a creer, ¿verdad? Voy a tener que dejar el teléfono. Mamen. Ay, escuché algo. Voy a dejar el teléfono un rato. Puta madre. Hay un chingo de ruidos que me ponen de nervios. Estoy pensando en llevarme más letras para formar la palabra Wallace, pero pues están bien pesadas y no van a caber todas a la mochila. No mami. Una suela de zapato. No estoy solo en este lugar. No mames. Julián. ¿Qué dice ahí? Julia. Vamos a escribir mi nombre. Se metió un dildo, no, al cine gemelos. Miren mi canal de YouTube, putos. Un buen memorial para cuando esta chingadera sea derrumbada. Pues no va a quedar nada de eso. Ay, no, ya me acordé de este sitio. Aquí fue donde me saqué un pinche sustote de esos. Cuando dije que no mames, vi algo. Pero en esta pinche cámara de mierda no se ve absolutamente nada. Pues no tengo cómo comprobarlo. Sí, me acuerdo que fue ahí, luego caminé hacia allá.
Vamos a ver qué fue lo que vi, putos. Yo me acuerdo que por aquí tumbé una puerta, ¿no? Se me hace que le di un madrazo a una puerta. O era por acá. Sí, era por acá. Guáchense. Carteleras. ¿Qué es esto? No, hombre, están todas mojadas. Voy a agarrar este pinche palo. Para por si viene alguien, darle una pinche madriza. Se lo voy a meter por el. ¡Uy! Así nomás. ¡Chuy! Oh. ¿Qué es esto también? No mamen, porque todo está feo. No hay nada bonito aquí. A ver. Vamos a ver la puerta a la que le di un madrazo. ¡Ey! Se supone que debería estar aquí. No mames, debería estar aquí. Aquí estaba la puerta a la que le pegué. Cáchense. Toma, puto, por llevarte la puerta. No mames, aquí estaba la puerta. ¿Quién se la llevó, pues? Tú fuiste, ¿verdad? Confianza. Confianza, hijo de la verga. ¿Dónde se picó, hijo de la chinga? Nos vamos porque puede que ya hayan escuchado ese desmadre que estoy haciendo. Vamos para otra parte, mejor. Vámonos corriendo, papu. No, corriendo no, porque si alguien me ve y me ve corriendo, va a pensar que me estoy robando algo y van a llamar a la policía y va a valer verga todo el asunto. Verga, verga. Mejor no hay que correr, mejor hay que ir tranquilos, así. Tun, 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 tun. ¿Cómo iba esa canción? A la long, a la la, esa no era. Guáchense, aquí había algo, yo me acuerdo. Aquí había algo colgado. Y que yo lo quería jalar así. Pero me arrepentí. Porque sabía que si lo jalabas iba a venir encima todo el pinche techo. Y aquí miré un murciélago, me acuerdo. Son esas cosas azules. No, pues qué gacho que se hayan llevado a la puerta. Yo quería ver la huella de mi zapato ahí, en la patada que le di. Ay, putos, ya me acordé de esto también. Un cartón de leche con esa madre. Dice, eso te pasa por meterte otra vez con William Wallace. Que no aprenden, pues. No mamen. Una cinta, y aquí sí se ven más o menos las cosas que hay, miren. Creo que es una mujer con los brazos extendidos. ¿Qué película es? ¿Ustedes la identifican? Yo no la identifico. Es una mujer cargando una pesa, ya mira bien. Y luego aquí se ve el rostro de otra persona. Nada más que pues no sé quién es. No, hombre, si tan solo supiera de qué película se tratan, pues ya. ¿Qué dice ahí? Ahí hay un mensajito. Ratas, putos, coman monda. ¡Ay, qué groseries! Es de mala educación decirle ratas, putos a la gente. ¡Ay, no me paré en esto! Que puede ser un error. Ya me largo mejor. Me largo. ¡Ay, la libertad! Qué lástima.
Recuerdos de hace 8 meses. Esto sí lo exploré mucho, yo me acuerdo. Ay, 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 otro mensaje. Puto el que lo lea. Ay. Y también el que lo escribió, pendejo. ¿Será esta la puerta? Miren. No, no creo. ¿Saben qué? Tengo unas ganas inmensas de tirar esta taza de baño por aquí. ¿Le hacemos? A ver. Nada más que vamos a correr en cuanto caiga. Unis. Dosis. Trisis. Ay, qué madres. Suscríbanse a mi canal por esa cosa que se destruyó allá abajo. Ahora yo me largo porque ya me cansé de estar aquí. ¿Saben qué? Yo siempre he tenido ganas de salir corriendo de una. ¡Ay, no! No, 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 no había visto esto. No había visto esto, son manos. La madre. Pongamos la mía. Uy. No, una L, nada. Ve que una doble I. F de Fifi. Corazoncito. Vale. Suficientes recuerdos por hoy. Les decía que yo siempre he tenido ganas de salir de una exploración urbana corriendo. Así que vamos a calarle. Vamos a salir. Ay, no, espérense. Encontré una revista de los Testigos de Jehová. Ya ven que este lugar no está tan maldito que digamos, por eso no me ha salido nada. Todo por culpa de esa revista. Soy un desmadre. Ahora sí, corramos. Run. Me encontré con algo más que puedo destruir. Un vidris. Ay. No, no es un vidris, es un plastiquis. Bueno, run. No, no hay salida, se me olvidaba. La salida es para abajo. Bueno, correr. ¿Cómo iba la canción? I am human, no sé qué. People told that to you. Te lo tuve. Ya vámonos. Ay, no. Pero para bajar me tengo que cruzar esta misma escalera. ¿Cómo le hago otra vez? A ver. Necesito una semilla del ermitaño. O mejor bajemos por otra parte. Miren, más cintas, de las cuales no sé qué película será. Sin duda fue algo que se estrenó hace como 20 años. Por eso no les reconozco. Bueno, ahora sí nos interesa ir abajo. Por eso usamos estas escaleras que van hacia abajo. A la 3. Aquí cayó mi inodoro. Están todos los pinches pedazos. Hola. Hola, 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 hola. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Por qué chingados no me pasa un una, pues algo chilo, pues que
Que sale una pinche, no sé, un poltergeist. Quiero grabar una ecofonía, ¿cómo se le dice a esa? Ay, no. Bueno, ya vámonos. Se le está acabando la pila a mi teléfono. No mames, tengo las manos llenas de carbón y eso. Nos vamos a la iglesia para purificarnos. Las palomas, miren, un manjar peruano. Aquí fue por donde entré la primera vez, ¿no se acuerdan? Que dije, ¿qué tal, racita? Y ahora voy a entrar por ahí. Me metí por ahí. Guáchense. Y aquí había basura quemada. Y dije, dense cuenta de toda esta pinche basura quemada. Y, ¡ay, qué miedis! No, hombre, sí hay que irnos mejor de aquí. Y aquí hay una frase que nunca sabré qué es lo que dice. Terminamos ya de una vez porque no quiero que la gente de allá afuera me vea con el teléfono. Nos vemos, suscríbanse a mi canal. Los hackeo. Chupi las letritas, papu. Quedó bien, ¿verdad? Me las traje del pinche cine. Pero de lo único que me arrepiento es de haber juntado esa pinche toa borrosa. De plano, no aprendo, soy un estúpido. Ah, un día de estos voy a volver y voy a juntar más letras. Sí, me urge juntar más para formar la palabra gualas. Solo tengo una última cosa que decir. ¡Shupi, papu!